En el año 2008 hubo un cambio en la Constitución del Ecuador. Fue un proceso muy participativo en el que la sociedad civil, las organizaciones sociales, campesinas, indígenas, propusieron temas, muchos de los cuales entraron a formar parte de la Constitución. Entre ellos hay un artículo en el que se declara al Ecuador libre de cultivos y semillas transgénicas. Hay también otro artículo que está relacionado con los derechos ambientales, en el que dice que se prohíben los organismos genéticamente modificados que pueden causar daño a la salud humana, a la soberanía alimentaria y a la biodiversidad.